El corazón de Montañita es el surfing. Este pueblito, originalmente pescadores, se abrió al surfing porque comenzaron a venir extranjeros y ver la ola que se desarrolla en la punta. Una ola perfecta para surfear. The beaches are really nice and there's been really lots of nice waves to surf. Coming as a tourist, it's a really great place to be here because you can get, there's lots of places where you can rent boards and equipment and things like that very cheaply. And there's lots of people from both from Ecuador, you know, really friendly and great to hang out with. Ecuador cada vez se va abriendo más al turismo, más gente lo conoce. Y cómo es la costumbre del ecuatoriano de ser amigable, siempre que viene el turista con una sonrisa, ¿no? Siempre una sonrisa no mata a nadie. La más joven provincia del Ecuador es Santa Elena, un manantial de sorpresas ubicada en el sur del litoral del Océano Pacífico. Dejó de ser un cantón de Guayas y se convirtió en provincia en 2007. Desde entonces, se ha producido un redescubrimiento de joyas de importancia nacional como la comuna Dos Mangas, cerca de Manglar Alto. Por increíble que parezca, el árido territorio de la provincia esconde la reserva Bosque Húmedo Dos Mangas, un oasis de más de 4.000 hectáreas que tiene varias piscinas naturales y una prodigiosa fauna y flora que se descubre a través de los senderos. En nuestra zona es importante el turismo porque primero inicia esta comuna como comuna de agricultura y ganadería. Ahora ya un 50% del ingreso económico ya es de turismo y otro 50% ya es de la agricultura y la ganadería. El turismo va a ser para nosotros a futuro la mayor fuente de trabajo en que nosotros vamos a tener en nuestra comuna Dos Mangas. La comuna Dos Mangas, que administra la reserva, también siembra la paja, la teje y vende hermosos sombreros de paja toquilla en el país y el mundo. Tejer un sombrero toma 14 días. Los artesanos utilizan la técnica de tejido que es designada Patrimonio Mundial por la UNESCO para elaborar los mejores sombreros del mundo. La artesanía de la paja toquilla de verdad viene siendo una arte muy antigua. Es una arte ancestral, prácticamente para mí es un orgullo, una satisfacción de continuar trabajando con este material. Es importante que la gente sepa de dónde vienen, dónde están hechos. Es una cuestión también de pertenencia, ¿no? Y de orgullo de dónde venimos. Que nosotros somos un equipo de trabajo. O sea, ellas no podrían hacerlo sin mí y yo definitivamente no podría hacerlo sin ellas. Entonces hemos ido creciendo juntas, hemos ido haciendo que las cosas funcionen, pero el tejido que ellas hacen es increíble, tiene una calidad muy especial. Entonces también nosotros hemos aprendido muchísimo de ellas. Las aguas del Pacífico y las virtudes de corrientes marinas beneficiosas han provocado que cada vez más personas utilicen Ayangue como el puerto desde donde explorar las maravillas de las profundidades. Una variada y colorida fauna harán inolvidable el placer de bucear en aguas claras y templadas. Ya he hecho esto anteriormente, ya he buceado varias veces y es como un privilegio para nosotros estar aquí. Ha sido una experiencia única, de verdad. Eso es totalmente otro mundo. Debajo del agua es impresionante. Santa Elena es la cabecera cantonal, la capital provincial y la zona más poblada de la provincia. En ese lugar está uno de los atractivos más importantes, una de las evidencias fundamentales de los habitantes que ocuparon el territorio ecuatoriano en la antigüedad, de la cultura dominante de esta zona, las vegas, de más de 10.000 años de antigüedad. El Museo de los Amantes de Zumpa tiene varias áreas e instalaciones creadas para entender la importancia de los pueblos que formaron la nacionalidad ecuatoriana. Santa Elena al momento goza de una historia rica y milenaria. Aquí hay evidencia arqueológica más antigua que en Egipto, más antigua que en México con los mayas, más antigua que en Perú, más antigua que en Bolivia. Santa Elena es la cuna de América entera. El hombre nos ha dejado como evidencia de que puede existir el amor mucho más allá de la muerte, mucho más allá de la eternidad. Ese abrazo con el que están los amantes de Zumpa nos entrega ese mensaje, que si hace 10.000 años atrás existían sentimientos, existían abrazos de fraternidad, de amor, eso debemos de preservarlo como un legado principal que nos han dejado nuestras culturas ancestrales. No solamente el conocimiento, la tecnología, sino también la parte afectiva, de poder compartir
y hacer el buen vivir dentro de nuestro territorio. A 30 kilómetros de esta escena enternecedora está el punto más sobresaliente de América del Sur en el Pacífico, la Chocolatera. Las fuertes corrientes levantan los sedimentos y le dan al agua una coloración a chocolate, en un entorno en el que el encuentro entre el agua del mar y la tierra parece un choque de titanes. El gobierno de la Revolución Ciudadana socializó esta playa para que todos puedan disfrutar de una infraestructura turística adecuada para admirar enigmáticas especies de una zona virgen y gozar de una ecoaventura. La playa más importante de la provincia y una de las más conocidas del país es Salinas. Querida por todo el Ecuador, ahora también es reconocida a nivel mundial como un lugar en el que existen una combinación perfecta de elementos que le convierten en un lugar ideal para vivir. We've been all over Mexico and Central America, the Caribbean, all over Europe, and we selected Ecuador. Because we found the best combination of weather and a lot of good people. We knew that Ecuador was close, and we had heard through International Living that it was voted the number one country to retire in the world for the past 4 years. As Will says, you showed me a place where there's better weather, better value anywhere in the world. I'll go take a look at it. I'll go take a look. I've told two or three hundred people that are looking to come to Ecuador, and so far nobody's called me because they can't find it. Ecuador, potencia turística.